Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Car, siempre presentando este programa en filosofía de ventas. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar? Las vicisitudes del destino de las ventas. ¿Dónde te encuentran las ventas? ¿Dónde aparecen las ventas en tu vida? ¿Dónde se da ese momento trascendental en el que te encuentras con las ventas y esa circunstancia en la que das con las ventas está relacionada de repente a cómo llegas? ¿Acaso fue una persona la que te llevó a una determinada compañía? ¿Acaso fuiste tú de repente el que tuvo la imaginación, la creatividad de lanzar un negocio? ¿O acaso ya trabajabas en una compañía y haciendo carrera de repente te encontraste con el departamento de ventas? Ahora bien, ¿por qué esto es tan importante? Porque mucha gente se precia de ser buenos vendedores y de tener una muy buena carrera y de hacer muy buen dinero, pero sin embargo, si tú los observas, en realidad trabajan para una gran compañía. ¿Y qué implica trabajar para una gran compañía? Trabajar para una gran compañía quiere decir que los productos en realidad generalmente se venden solos. No tiene ninguna gracia ser el gerente comercial de Coca-Cola para Latinoamérica. No quiere decir que tú seas un gran vendedor. Vamos, gerente comercial de Pepsi para la Argentina o para Chile o para el Perú o para el Ecuador o para Colombia, no digo Venezuela porque de repente ya debe haber desaparecido, o para México. Es casi una perogrullada, ¿ok? Decir gerente comercial de algo que se vende solo. La Coca-Cola te la quitan de las manos. Te la quitan de las manos, ¿ok? No hay que ser un gran vendedor para vender Coca-Cola. McDonald's. Te lo quitan de las manos. Todo el mundo quiere comerse un McDonald's. Todo el mundo quiere que se le pudre el estómago. Y está bien. Está bien. Cada uno tiene derecho a matarse. No importa. No importa. Pero son productos que se venden solos. Solos en la India, en China, en Australia, en Costa Rica, en Canadá, en todo el mundo. Entonces, ¿dónde gravita, okay, esa resolución de decir, esta persona realmente tiene pasta para las ventas? Esta persona llegó a donde está porque realmente sabe vender. Esta persona tiene ese criterio, ¿ok? Ese talento para las ventas que nada tiene que ver con la ocasión, ¿ok? Escuchen lo que voy a decir. Yo he visto a mucha gente hacer carrera en ventas, ¿ok? Fueron colocados en una compañía, en un puesto trascendental, e hicieron carrera, ¿ok? Carrera, en una compañía que camina sola. Sola. ¿Qué es lo que pasa? Cuando eventualmente un buen día te llaman del Departamento de Recursos Humanos y te dicen, Pérez, por favor, acérquese a la oficina de recursos humanos, y te dicen, hasta aquí llegamos, Pérez. Su puesto, su cargo ha sido eliminado. Y un buen día te quedas sin trabajo. Y un buen día vas a buscar un empleo. Y consigues un puesto en ventas y finalmente te das cuenta que no sabes vender, que no tienes capacidad para las ventas, porque lo que vendías antes, ¿ok?, era un producto que caminaba solo. Yo tuve la ocasión, no digo la suerte, yo tuve la ocasión de trabajar, ¿ok?, de trabajar con un compañero, ¿ok?, y lo puedo decir, en la Lexus, nunca me voy a olvidar de trabajar con este compañero en la Lexus de Pembroke Pines, acá en South Florida, ¿ok? Nunca me voy a olvidar, este señor había trabajado por 42 años, había comenzado desde abajo, era familia de los dueños de la compañía, pero a muy corto plazo había llegado a ser el gerente comercial, ¿ok? Toda la vida había sido gerente comercial, casi 35 de los 42 años. ¿Qué pasaba? Es un producto que se vende solo. Esta gente vendía un producto que se vende solo. Y mire, cosa curiosa,
estoy cerca de uno de estos productos. ¿Ven, ven estas rejillas? Estas rejillas, ok. Estas rejillas, ok. Esa rejilla. Y, ¿ven? Ese sewer, ok. Son productos que en realidad se venden solos, ok. No hay que hacer ningún experto en ventas para vender esos productos. Y este señor había sido por 42 años el gerente comercial. Cuando ingresa a la Lexus conmigo, éramos de la misma división, ok, habíamos ingresado juntos, nos hacemos grandes amigos, muy buenos amigos. Un señor de origen cubano, pero que había crecido en Estados Unidos. Bueno, un buen día este señor se dio cuenta que no tenía talento para las ventas, que no sabía vender, que no tenía idea de cómo se vendía. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Algo muy simple. Lo que estaba aconteciendo es algo muy simple. Lo habían colocado y había hecho carrera en una compañía, en una transnacional, porque también exportaban estos productos, donde tienen además un monopolio en Estados Unidos. Y no tenía competencia. Toda la vida había creído que era un gran vendedor. Vendedor es el que se la banca, ¿ok? El que vende a los codazos, a los escupitajos, ¿ok? Ese es vendedor, el que tiene que partirse el trasero vendiendo, ¿ok? Tratando de convencer a terceras personas que te compren un producto. Yo respeto mucho a esta gente que hace MLM, ¿ok? Multi-level marketing. ¿Qué quiere decir estos productos que se venden en casas, en reuniones y cosas por el estilo? Algo de lo que yo nunca en mi vida he participado, y Dios quiera nunca participe, porque realmente estoy en contra de ese tipo de productos. Pero respeto mucho a esa gente porque tienen una técnica muy disuasiva para vender. Son muy hábiles para vender, para venderte un producto que tú no necesitas, ¿ok? Y ahí reside la habilidad de un verdadero vendedor, ¿ok? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encontraste con las ventas? ¿Acaso te colocaron? En mi caso personal, por más que vengo de una familia muy acomodada, por más que he tenido muchos privilegios toda mi puta vida, ¿ok? Yo me la tuve que bancar solo, loco. Solo. Mi viejo me pagaron una educación alucinante, ¿ok? La mejor educación disponible en Sudamérica. ¿Y después qué? Pues que voy a ir a casa de mis padres a pedirle que me den más guita para qué. Me la tuve que bancar solo desde los 21 años y se acabó, miento, desde los 26. Y se acabó, solo, tocando puertas como un pelotudo, tocando puertas. Yo he tenido que vender puerta a puerta también. Todas las cosas que yo comparto con ustedes es producto de haberme la bancado, ¿ok? En un sol de la puta madre. ¿Quieren ver el sol? Ahí está el sol, mira, ve. Ahí está el sol. Así, me he tenido que tragar muchos sapos, muchos portazos, muchas llamadas telefónicas horribles. Llamadas telefónicas a gente con la que no quieres dialogar, gente que no quiere dialogar contigo, gente que no quiere saber absolutamente nada de ti. Gente que entiende que tú los estás volviendo locos. Y los están martirizando. Gente que está almorzando, gente que está cenando, gente que está viendo un video en casa con la familia, y de repente tú llamas por teléfono a joder. Esas son las ventas. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo comenzaste a vender? ¿Te regalaron las ventas? ¿Te las ganaste? ¿Has hecho carrera en ventas? Qué fácil ser el gerente comercial de United. Sí me gustaría meterme $350,000 de salario y un bonus de $500,000 cada 31 de diciembre. Claro que sí me gustaría. Si me dan el cargo, yo lo acepto. Pero no me tocó ser el gerente comercial de United, ¿ok? Pero generalmente esos cargos no tienes que hacer un carajo. United se vende solo porque es la mejor línea aérea norteamericana, aunque hay ahí un tema delicado. Las líneas aéreas se han ido quebrando muchas. He visto quebrar a muchas, ¿ok? Pan Am, Braniff, Eastern, una que otra por ahí, ¿ok? Más es el caso de Coca-Cola y McDonald's. O la misma Toyota. Toyota, siendo una excelente marca, ¿ok? Se vino abajo hace 4, 5, 6 años en Estados Unidos por un tema de recall.
Y sin embargo ha vuelto con fuerza. ¿Por qué? Porque es una marca de la puta madre, que no la quiebra nadie. No hay forma de quebrar a Toyota, no hay forma. A mí no me gusta la marca japonesa, pero mis respetos, me quito el sombrero. Mis respetos, tremenda marca. ¡Se vende solo! ¡Se vende solo! ¿Ok? Un Camry se vende solo. ¿Ok? Un Corolla se vende solo. No tienes que ser el super vendedor. Son vehículos que se venden solos, se venden solos. Porque son marcas ya muy posicionadas. Muy, muy, demasiado, demasiado bien posicionadas. Ahora bien, para llegar a ser sales manager de la Toyota en Estados Unidos, tienes que haber sido vendedor, ¿ok? Y esa es la parte interesante. Ninguna, no, yo no conozco a nadie que haya llegado porque su papá es el dueño de la compañía, ¿ok? Es un poquito raro, sucede. Lo vi solamente una vez. Lo vi en la Dodge. Un muchacho llegó a ser sales manager solamente porque el padre era el sales manager de la Lincoln. ¿Ok? Y lo colocó. Sucede muy poco, pero al final de la cuenta, cuando pasan los años, se paga el precio. ¿Ok? Siempre se paga el precio. En las ventas, siempre se paga la factura. ¿Sabes por qué? Porque los números son los que finalmente te delatan. ¿Ok? En ventas, tú te puedes escapar de todo, menos de los números. ¿Ok? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde comenzaste? ¿Cuál fue el origen? El origen ontológico de tu carrera en ventas. ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes por qué estás donde estás? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta con la que te dejo. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este programa en Filosofía de Ventas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Adiós. Chau, chau.